Ahorita salieron mis hermanitas a la alberca que acaba de poner mi papi, pero hace un calorón y les voy a partir la sandía a ver si las alcanzo antes que se salgan para que puedan comerse algo fresquecito. Ay, pero a ver cómo la corta. Ok, no está tan durazo, nada más voy a partir la mitad. Y yo me acuerdo cuando aprendí a nadar, me acuerdo que mi mami me había llevado a una alberca de sus amigas. Y yo no sabía nadar, nada más usaba el flotador. Y me acuerdo que mi mami una vez me dijo, tienes que hacerla así. Y con el flotador, el mismo flotador, empecé a nadar. Pero mis hermanitas ahí así las llevaron a clases de natación desde bebés. Soy esas desde bebés han sabido. Creo que no voy a alcanzar las niñas porque ya se salieron, ya se van a meter a bañar y ahorita mis papis fueron a un mandado. Eso también las voy a arreglar, las voy a poner en bonitas porque vamos a salir y vamos a, ¿cómo se dice? Ahí donde estén mis papis. Pero usualmente mami sé que la parte de la sandía como le quita la cáscara, pero yo vi, según yo vi un hack en unos videos que la parte es así. Y luego la sacas de en medio y te sale una sandía perfecta para probarla, a ver si sí. Y no la quiero partir toda porque sé que a lo mejor no se la acaba. Nos han estado pidiendo que nos metamos a la alberca con ella, pero no sé, me da miedo meterme a la alberca porque mi pelo está, ¿cómo se dice? Colorado. Siento que se me va a poner verde, pero si ustedes saben tips para que no se ponga verde, díganme porque sí me quiero meter con ellas. Una parte. No, it did. That That's was so so hard. perfect. That's so perfect. A ver, pruébala, a ver si sí sabe rica. I even got the middle and Ready? Try it. Sounds good. Tengo una idea que le voy a poner palitos a la sandía en medio. A ver si sí se pone. Voy a poner palitos. Allá me lo meto. Se lo puse y lo voy a poner aquí en una tablita. Y lo vamos a poner en el congelador para que mañana cuando se metan las niñas a la alberca estén congeladas la sandía y sepa como un popsicle. A ver cómo le hago. Mejor las voy a poner así porque eso está muy durito para ponerlas. Y las voy a hacer unas poquitas para mí y las niñas porque, se me rompió. Porque, ¿qué tal si sale muy dura y no se la coman? Pero vamos a tratar y le voy a poner salecita o... ¿Se le pone sal o azúcar? Lo abrí y estos pedacitos los voy a poner en un topper para partirlos mañana. Y estos pedacitos que se me rompieron, se los voy a cortar las niñas y también los voy a poner aquí. Y creo que le voy a poner azúcar. A ver cómo me sale. Ahora los voy a dejar aquí toda la noche y checar mañana cómo nos...